viaje es tuyo y de nadie más. Es irrepetible. Definitivamente quien viaje contigo debe estar compartiendo no solo el momento. Es vivir situaciones que jamás se repetirán. Cuando vuelvas a casa y pienses en tu viaje, será como volver a estar ahí. Muy bien, después del demascar y de las limpias, estuvo todo muy cómodo. Un nuevo día, nuevas aventuras y sobre todo una nueva oportunidad para probar mis habilidades culinarias. Hola, señor. Vamos a hacer la lumbre porque vamos a desayunar unas ricas peñiscadas de la región. Si hago algo mal, usted dígame, me regaña y todo, ¿no? No sé si gustas rayar el queso. Ah, claro que sí. Ese es exacto, era lo que iba a decir. Bueno, pues ya la salsa ya está. Ahorita nomás los frijolitos y ponemos el comal para las tortillas. No recuerdo mi clase de... Bueno, es que esta masita está un poco... ¿Aguadita? Sí, más aguadita, sí. No, esto... Ve, Beto. ¿Te parece si te comes tú esto? Mira, esta ya quedó mejor. Ah, mira. ¿No? Sí, es un milagro. ¡Tarán! Me tardé como media hora. Oh. En mi segunda oportunidad no lo hice tan mal. Sin embargo, creo que solo tengo un admirador. Es lento. Eres lento, no me puedes morir. ¡Ay! No sé si fue la leña, los frijoles o mi mano santa. Pero qué deliciosas picaditas he preparado. No, así súper rica.